I think we make a fundamental mistake when we're judging our own potential and also other people's potential, which is we think it's possible to judge where someone is gonna land by looking at where they start. So if you pick up a musical instrument or you try a sport and you're not initially good at it, you think you lack the talent to succeed. And so if we count ourselves and others out just because we seem to lack talent at the beginning, then we're gonna miss out on great opportunities to get better and get better at getting better. And that's where character, I think, becomes so important. Economists have found that character skills can actually contribute more to success than cognitive skills. So if you look at the cognitive skills that you pick up in kindergarten, character skills are about 2.5 times more important in predicting how much money you earn in your 20s.
think it's a travesty that job interviews overlook the hidden potential in so many candidates. Because how you show up in an interview is not diagnostic in most cases of how you're gonna do in the job. It's basically a question of how well do you handle performance anxiety. And a lot of job interviews are designed like interrogations, where you're gonna be grilled, you're gonna be put under extreme stress, and very few people are able to put their best foot forward in that situation. I think a lot of workplaces are catching up to the idea that character skills really matter. And I think one of the overlooked reasons why they matter is they decide whether we're gonna be resisting change, whether we're gonna be quick to adapt to it, or whether we can actually anticipate it to the point that we get to drive the changes that are happening in the world. And last time I checked, there are very few leaders who want to freeze when the world changes. Not getting better is a really depressing and disappointing experience for people. Nobody wants to stagnate, and definitely no one wants to get worse. And so I don't think anyone should be pressured to be constantly improving at everything. But I think part of being a good human being is recognizing that you always have hidden potential and having a goal for something that you want to improve at that will make you a better partner, a better friend, a better colleague, a better mentor. And I think that's our responsibility to other people. I also think it's our responsibility to ourselves. Se puede hacer economía sin agredir la naturaleza. Se puede hacer economía sin dañar al otro, sin dañar los ríos, sin dañar los árboles, sin deforestar, sin necesidad de hacer monocultivos, sino respetando el ciclo ecológico de la naturaleza. Solo así podemos hacer una bioeconomía. Eso es lo que hacemos los pueblos indígenas, por eso nuestros territorios están llenos de bosques, porque nosotros utilizamos lo que necesitamos y cuidamos lo que es para el futuro, para cuidar la naturaleza misma, porque de lo contrario, hacia el futuro no tenemos nada. Los pueblos indígenas hemos pervivido por miles de años en la Amazonía, porque nuestras leyes de origen desde el principio nos dicen que el entorno, la naturaleza, todo se merece respeto. En esta relación mantenemos, digamos, la armonía y el cuidado de la Amazonía. También nos hermanamos con el territorio, con el río, con los árboles, con los animales. Entonces, para nosotros es una visión holística de hermandad de nuestros territorios, por eso lo conservamos. Y en esa conservación estamos pensando en la economía. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que los indígenas a veces somos espectadores nomás, o venimos, dejamos la voz, pero bueno, ahí queda. Estamos como COICA solicitando que hoy tanto los gobiernos de los estados y los gobiernos indígenas se dialoguen. Nosotros tenemos nuestros propios gobiernos indígenas y deberían de estar dialogando con los gobiernos de los países para buscar soluciones efectivas. También de un trabajo que están haciendo las mujeres, por ejemplo, en Perú, trabajan con las charapas o las tortugas, ¿no? Ellas en verano ponen sus huevos en la playa, una cantidad de huevos. Las mujeres van a la playa, recogen los huevos y hacen como unas incubadoras alrededor de sus casas para que se garantice la cría de las tortugas. Esto garantiza que las tortugas nazcan. Y una vez nacen garantizadas, ellas mismas la echan al río, o sea,
para que ellas crezcan en el río. Es un ejercicio muy bonito, se llama Proyecto Charapi, y eso les da posibilidad a ellas de vender los huevos de charapa. O sea, no están maltratando la especie, sino que cómo están garantizando que haya más especie de la tortuga, y así nunca se acaba la tortuga.